Se ha marcado un hito en la ciencia. A partir de 2016, especialistas en fertilidad del Reino Unido podrían comenzar a realizar modificaciones genéticas para permitir una fecundación in vitro con material de tres padres. Esto luego de que la Cámara de los Comunes en el Reino Unido aprobara ayer un cambio a la ley que regula precisamente este tipo de procedimientos. ¿Cuáles son los alcances que podría tener esta innovación? Nos acompaña el doctor Juan Enrique Schwarz de la Unidad de Medicina Reproductiva de la Clínica Monteblanco. Gracias por estar con nosotros, doctor Schwarz. Sebastián, muchas gracias por la invitación. Primero, aclaremos qué significa esto de construcción genética o cierta manipulación con información de tres padres, en definitiva. ¿Cómo es eso en términos de lo que sucede ahí con el... De tres progenitores, en realidad. Tres progenitores, claro. ¿No? Para ser preciso. Lo que pasa, para hacer una guagua, usted necesita un gameto femenino, un gameto masculino, claro. Un ovocito y un espermatozoide. Exacto. Los ovocitos están hechos por núcleo y por citoplasma. El núcleo que contiene el DNA materno y el citoplasma que contiene las mitocondrias. Uh-huh. Las mitocondrias son estructuras que dan energía a la célula. Usted para mover una pierna, un brazo, perdón, mover el corazón, respirar, necesita energía. Claro. Esa energía la dan las mitocondrias. Perfecto. Existen unas enfermedades que afectan las mitocondrias. Uh-huh. O sea, usted se imagina toda la gama de síntomas y sintomatología que podría dar estas enfermedades. Claro. Desde una ceguera, problemas intestinales, problemas cardíacos, problemas musculares. Lo que hace esta técnica es tomar un ovocito de una donante, de una mujer sana, sin enfermedad mitocondrial. Perfecto. Le sacan el núcleo. Ok. Le ponen el núcleo de la madre, que tiene enfermedad citoplasmática, por lo tanto, las mitocondrias están enfermas, así que tomo solamente el núcleo con el DNA, formo un nuevo ovocito, y esto lo fecundo con un espermatozoide. Perfecto. Así estoy haciendo un bebé que tiene el DNA de la madre, el DNA del padre, y las mitocondrias, que también son DNA, de la donante. O sea, ¿es correcto decir que tiene información genética de tres personas? Exactamente, por eso tiene tres progenitores. Perfecto. Este procedimiento es bien particular porque en el fondo lo que busca es solucionar un problema o prevenir más bien una enfermedad muy específica, ¿no? Lo que busca es prevenir la transmisión de la enfermedad asociada a mitocondrias enfermas. Okay. Busca prevenir unas enfermedades que son poco frecuentes, son enfermedades metabólicas. ¿Qué tasa de Los ingleses para justificar esto decían uno cada 10.000. O uh-huh. algo así. La severidad de la enfermedad es desde nada hasta una muerte espantosa a los 2-3 años. Uh-huh. Entonces, en el caso de que ellos postularon, por ejemplo, una madre que tuvo 7 hijos y los 7 murieron, uh-huh. gracias a esta técnica va a tener un hijo sano. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista científico es increíble, desde el punto de vista de impacto en salud, va a afectar solamente a los progenitores con una enfermedad que es súper poco frecuente. Claro, sí. Por lo tanto, el impacto en salud es mínimo. Pero usted dice que el impacto desde el punto de vista científico sí es potente. ¿Y por qué? Es potente porque está manipulando gametos uh-huh. para transformar el gameto en un gameto más sano. Perfecto. Actualmente lo que hacemos en muchas clínicas es buscar embriones y buscar los embriones sanos. Ahora estás un paso antes de esto, es buscar el gameto sano, cosa de producir un embrión sano, un bebé sano y una guagua sana. Claro. Ahora, este alcance, ¿podría extrapolarse esta técnica entonces para prevenir otro tipo de enfermedades? Porque eso ya podría traer consecuencias mayores para prevenir, digamos, enfermedades que pueden ser mucho más masivas y estar masificadas que esta, en particular la que afecta a mitocondrias. La palabra que usted escogió, Sebastián, es muy buena, prevenir. Porque uh-huh. actualmente lo que se podría hacer eventualmente es crear embriones y ver qué embriones tienen los genes alterados que podrían hacer que usted tenga hipertensión, diabetes, cáncer. Claro. Pero hoy no está previniendo, está seleccionando embriones sí que no tienen esa mutación o esa alteración. Ajá. Esto abre el camino para escoger gametos que sean sanos. Perfecto. De esa forma ya no hay manipulación de embriones, hay manipulación de gametos. Que es la previa, digamos. Que es la previa, es decir, la materia prima para la formación del embrión. O sea, digamos, los gametos, los hombres y las mujeres producimos todo el tiempo gametos, se están perdiendo todo el tiempo. Uh-huh. Embriones solamente cuando hay fecundación y cuando hay posibilidad de tener una guagua. ¿Qué implicancias éticas tiene esto, doctor? Yo creo que una súper buena pregunta esa. Yo creo que es curiosamente en este caso, la sociedad científica británica uh-huh. era más cautelosa que el público. La Sociedad Científica Británica decía, ahí se necesita más evidencia antes de soltar esta técnica, antes de avalar esta técnica. Claro. Sin embargo, la prensa, el público, presionó mucho para que se liberara o se validara. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, no sé, es curioso porque la prensa decía, ¿cómo es posible que 100 guaguas británicas mueran cada año si existe esta posibilidad de prevenir esta enfermedad? Claro. Ahora, si usted lo compara eso con las vacunas,
es mucho más importante las vacunas. Ajá. No vacunar niños significa mucho más riesgo para esos niños y para nuestros niños. Pero en cambio presionaron mucho este punto. Es súper interesante. Sí. El dilema ético, desde mi punto de vista, Juan Enrique Schwarzer, no estoy representando ninguna sociedad ni nada, es que yo encuentro que para validar la técnica se necesita datos, se necesita estudios clínicos que validen la técnica, que le puedan decir, ¿sabe? Si usted se somete a esta técnica, existe un riesgo de una en 10.000 de enfermedad cardiovascular, una en 100.000 de esquizofrenia. No estoy diciendo que lo sea, para nada. Claro, pero no se sabe. Pero no se sabe. Por lo tanto, es una técnica experimental. Yo creo que los padres, si usted les dice, esta técnica tiene riesgos, ellos lo van a aceptar. Yo estoy convencido que la mayor parte de los padres lo van a aceptar, pero tienes que saber que es una técnica experimental. No es una técnica validada. Actualmente en el Reino Unido, cualquier centro de medicina reproductiva que quiera montar esta técnica tiene que ser avalada por esta sociedad científica que le decía, y parten. No hay una explicación a los padres que esto es una técnica experimental, que yo creo que es base para todo. Yo creo que los padres tienen que saber qué riesgos teóricos están tomando. Sí, claro. Y poner sobre la balanza, en definitiva, si vale la pena correr. Absolutamente, ese riesgo, porque actualmente, ¿no?, en Chile lo que podemos ofrecerle a estas parejas es ovodonación, en que tomamos el óvulo, núcleo y mitocondrias de una mujer joven sana, lo fecundamos con el semen del padre y ese embrión lo transferimos al útero de la madre. Claro. Con lo que va a tener un hijo sano, que genéticamente no va a corresponder. Pero nuestra investigación y mi experiencia personal es que las mujeres están fascinadas con su guagua. Ahora, doctor, también se abría otra polémica respecto a si este era el primer paso para luego tener de alguna manera una fábrica de niños a diseño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con ciertas características en particular. ¿Cuán lejos o cerca estamos de eso a partir de este punto, de la aprobación de ayer en el Reino Unido? Esa es una súper buena observación. O sea, claramente ya partimos. Es decir, en el momento que tomó usted un gameto enfermo y lo transformó en un gameto sano, ya está haciendo manipulación y selección. Desde el momento que, gracias a esta técnica, usted cambió el destino de este gameto a ser un bebé enfermo y va a ser un bebé sano, ya hay manipulación genética, una selección genética para tener un niño mejor, no sé si se puede decir mejor, pero sano. Sí, claro, sano. Ahora, de nuevo, hablando a mutuo propio, no estoy representando a nadie, no sé si es malo que tengamos una descendencia que sea más inteligente, más fuerte y más sana que nosotros. Pero es bien perverso también esa aspiración de no tener niños enfermos, en definitiva, porque lo que tú estás diciendo, no usted, digamos, sino que al plantear esa... No, si lo estoy planteando, confianza. Es que efectivamente los niños enfermos pueden ser un problema, un cacho, que no los queremos dentro de la sociedad, no sé, estoy pensando en un niño Down, por ejemplo, un niño con alguna deficiencia. O sea, eso es eugenesia, eso es seleccionar negativamente. Ajá. Pero nosotros todos queremos que nuestros hijos sean mejores, o sea, mis hijos son claramente más inteligentes, más atractivos que yo, porque mi mujer es más inteligente, más atractiva que yo. Ajá. Pero no sé, es una discusión filosófica que con una cerveza creo que tenemos, no terminamos de discutirlo, pero sí. No sé si es malo darle mejores chances. No estoy diciendo que los niños enfermos sean cachos, que se podría desprender de mis palabras. No es mi intención decirlo, usted tiene razón. Claro, de hecho soy médico, yo combato la enfermedad. Sí. Pero claramente todos queremos un futuro mejor para nuestros hijos. Si le pudiésemos dar un futuro mejor partiendo desde el mismo de implantación, no sé si es tan malo. No soy biotecista, no tengo las herramientas para poder desarrollar bien esta idea. Pero ahí está la discusión, una discusión de fondo bien interesante. Es súper interesante. Ahora, respecto a su aprehensión, claramente, del momento que manipulamos un gameto, le cambiamos la maquinaria energética, comenzamos con ese camino. Sí. Si esto va a terminar en la película Gattaca, no sé. Pero lo mismo se dijo cuando se partió con fecundación in vitro. Lo mismo se dijo con la inyección intracitoplasmática. Interesante, porque es un argumento recurrente. Entonces, es un argumento recurrente. Es un argumento recurrente los grupos que se oponen a estas técnicas. Sí. O sea, yo creo que es bueno recordar, los grupos que se oponen a esta selección gamética se oponen a la fecundación in vitro, se oponen a la inseminación intrauterina, se oponen al dispositivo intrauterino, se oponen a la anticoncepción hormonal, se oponen a la masturbación. Es decir, es parte de lo mismo. Sí. Aquellos que lo estamos de acuerdo con estas técnicas porque vemos que es una forma de tratar parejas infértiles, No sé, la verdad no sé. Yo creo que es un debate que tenemos que seguir y ver más adelante. Sí, sin duda. ¿Qué posibilidades hay, doctor, de que esta técnica que se aprueba en el Reino Unido pueda expandirse por el mundo también y pudiera llegar eventualmente a Chile? Qué buena pregunta, no me lo había planteado. Es súper caro. En Estados Unidos, en Inglaterra, en el Reino Unido, sale 20.000 libras esterlinas. Okay. O sea, es carísimo. Sí. No creo que valga la pena montarla en Chile, porque son tan pocas las parejas que la requieren. Le podemos ofrecer la alternativa
de la ovodonación completa. Claro. Por lo tanto, no sé si vale la pena, desde el punto de vista salud, montar la técnica en Chile. Uh-huh. Pero yo también decía que tampoco vale la pena hacer otras técnicas que estamos montando ahora. O sea, sí, mi capacidad de predecir futuro es cero. No, claro, y esto va avanzando a una velocidad que es mucho más... Claro. Mayor, digamos, a la que podemos comprender. Capaz en 5 años sea mucho más barato y ya podemos montarlo en Chile. Sí, claro. Le puedo quitar un minuto. El sí, otro punto que es interesante en esto es que desde Eva, por decirlo de una forma, las mujeres, el ovocito, está el núcleo y las mitocondrias que corresponden. Esta es la primera vez que se rompe esa relación, uh-huh, que tienes ovocitos de una mujer y mitocondrias de otra mujer. ¿Qué va a pasar con eso? No sabemos. Eva es el primer fósil que se encontró en África, sí, la Biblia. Sí, sí. Que desde entonces las mitocondrias corresponden con el ovocito, ahora no. Así que eso es un cambio interesante que, como le dije, hay que ver qué pasa a futuro, sí, claro, con esos niños. Doctor, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile. Interesantísimo tema, abre un debate bien profundo. Pues, le debo una cerveza para discutir el tema. Eso, queda pendiente. ¿Eh? Muchas gracias. Chao.